Un promedio de 50 productores financiados por la empresa Ortus en coordinación con la Cámara de Comercio de Cajamarca realizaron de manera articulada el primer curso de capacitación en el uso y manejo fitosanitario de nutrición vegetal en el cultivo de flores, con la finalidad de orientarlos y facilitar a estas personas la adecuada instalación, manejo y producción de flores. Una charla. ¿Cuál es el motivo, por favor? Bueno, de todo, muy buenos días. Soy el ingeniero Jaime Silva Mejía. Soy el asesor postventa de la empresa Ortus. Bueno, nosotros hemos tenido a bien realizar el primer curso acá en Cajamarca en el uso y manejo fitosanitario de nutrición vegetal en el cultivo de flores. Como estamos viendo, en Cajamarca hay un mercado creciente en lo que es el cultivo de flores, en la instalación de invernaderos, en donde nosotros hemos visto como empresa Ortus, la cual tenemos ya 60 años a nivel nacional y a nivel internacional, estamos también ingresando con productos de muy buena garantía y de calidad para que los agricultores y más que todo productores de flores tengan un lugar y una empresa con garantía. Nosotros también estamos orientando y dando las charlas técnicas hacia ellos. Productores y técnicos de campo van a tener la oportunidad, luego de esta capacitación, de experimentar y ejecutar la parte práctica de la actividad, donde aprenderán a instalar de forma adecuada invernaderos y mejorar su producción. Bueno, más o menos he invitado más o menos alrededor de 50 productores, entre también hay técnicos y estudiantes de la universidad y catedráticos de la universidad. Nosotros hemos visto que este es un problema álgido en Cajamarca, en donde muchos de los productores de invernaderos les falta un poco la orientación técnica en el manejo del cultivo, más que todo en la parte fitosanitaria, en problemas de fitosanitarios como es ácaros, oidium, lo que es velloso, y también la parte nutricional. Lo que están haciendo los productores de invernaderos es traer productos del extranjero, como es el Ecuador, y sabiendo de que nosotros acá como empresa Ortus tenemos productos de muy buena calidad y a un costo que ellos relativamente está dentro de su economía. Exactamente, ese ha sido bien, bueno, el trabajo mío y también de la empresa, de nosotros acercarnos, porque mayormente han estado ellos a su deriva, cada uno por su lado, y también han formado una asociación de flores, en donde con el señor Jaime Rodrigo, los señores también de la Cámara de Comercio que me están apoyando bastante, estamos viendo la posibilidad de poder trabajar conjuntamente y nosotros también como empresa Ortus, a través de nuestros profesionales que tenemos a nivel nacional, darles todo ese apoyo técnico para que ellos puedan tener una buena garantía de empresa de prestigio.